Muy bien, seguimos en nuestra casa en pantalla, la persiana del búho con los bordecitos, bien bonita. Muchas personas ya la hicieron, yo las felicito a todas, también a todas las personas de los cursos. Y también se prepara Caracas, que por primera vez y como lo prometí, en enero, este próximo viernes 24, estoy con toda la gente maravillosa de Caracas y sus alrededores. Un día espectacular vamos a pasar juntas. Vamos a estar trabajando con las cortinas, con las persianas, la de la cocina, la de tira. Bueno, con todo lo que ustedes fueron viendo en el programa. El cupo ya está cerrado, gracias a Dios, es un cupo limitado. Va a haber una nueva fecha, pero usted puede ir a visitarme, puede ir a buscar guías, patrones, anotarse para el siguiente curso, lo que usted quiera. Comenzamos a trabajar en Caracas como corresponde en enero, ya que el año pasado las teníamos un poquito abandonaditas. Muy bien, ya nosotros marcamos todas las tiritas, todas las tiras, donde van a ir las tiras, y entonces lo que hacen ahora es que van a contar, cada espacio de 5 es una tira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tiras, ¿ok? Las tiras van a armarse así, como una flechita. ¿Por qué la voy a armar como una flechita? Así, porque nosotros le vamos a poner botones. Botones bonitos, fucsia, botones blancos, los botones que usted tenga y los que consiga, ¿ok? Entonces yo ahora les voy a mostrar cómo vamos a cortar y cómo vamos a preparar cada una de esas tiras que estamos necesitando. Vamos a correr esto porque todavía no es esto. Esto lo ponemos acá porque la tela se me está deslizando. Nosotros tenemos que agarrar un cuarto de telita, bien, para poder sacar todas las tiras, de preferiblemente de 1.50 de ancho. Lo primero que vamos a marcar es la altura de las tiras, que es de 22 centímetros. Agarramos una reglita de nuestro niño de la casa. Quedaron todos los rectángulos de tela para fabricar las tiras que necesitan. Una vez que tienen todos los rectángulos de tela, se van a ir a la máquina de coser para poder coser todas estas tiras. Vamos a cambiar de lugar las herramientas, aquí la guía. Ok, vamos a ponernos aquí para ver si podemos cerrar las tiritas. Ok, se pueden cerrar de una en una o se pueden cerrar todas juntas, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Ven? Hago así, traigo la otra. Bueno, y ahí de una sola vez van a ir cosiendo todas. Ahí.
Es mi máquina, no van a creer que soy yo. Es que mi máquina está terrible. Ok, perfecto. Muy bien. No es la máquina, tiene un pequeño corto ahí. Bueno, una vez que tienen la piecita cocida, todas las 12 las van a cocer todas iguales. Por supuesto, no se lo voy a hacer porque ya están ahí en color verde, están listas, para no demorarlas con eso, que es sumamente fácil. Y miren lo que vamos a hacer. Aquí sí corro los pajaritos porque los distrae. Agarran la cinta, la tira, lo que ustedes prepararon, esta que está acá, y van a abrir esto al centro. Van a agarrar la plancha y van a abrir también, por supuesto, la costura. ¿Ven? De todas. En el curso a veces me dicen, no hay que llevar nada, no hacemos nada. ¿Cómo que no hacen? Dios mío. Imagínense, 8 cortinas tienen que salir desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Creo que trabajamos demasiado en los seminarios, ¿verdad? No es que cada una va a hacer sus cortinas, porque eso es absolutamente imposible, pero sí hacemos los 8 modelos entre todas. Tomamos la medida que hay de punta a punta y tenemos que son 5 centímetros. Entonces, en la parte superior vamos a poner la mitad, que es 2,5. O sea, aquí y 2,5 aquí. Ahora vamos a hacer el dibujo de lo que es la flechita, la forma de flechita. ¿Ven? Creo que ahí se ve. Gracias. ¿Ven? Ahí está la forma de flechita. Después vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser esto sin recortar. Primero lo vamos a coser y después lo vamos a recortar, ¿ok? Una vez que hicimos eso, tenemos que volver a voltear y tenemos que planchar. Yo me voy a ir a la parte interna de esta pieza que tengo acá para que ustedes puedan ver desde atrás varias cosas. En primer lugar, recordar que deben dejar lo que es la costura en la parte de atrás y deben hacer el dibujo de la flecha de este lado. Luego van a recortar, van a chequear bien, van a volver a doblar y van a planchar. De esa misma manera van a prepararla, en este caso, la que tenemos arriba de la mesa, las 13 cintas o tiras que necesitamos para hacer nuestra cortina. ¿Ven? Una vez que ustedes tienen la tira, más allá de que ustedes la hayan hecho con la medida correcta y todo lo que haya pasado, a veces ellas suelen moverse un poquito y no todas quedan iguales. Para que a la hora de colocarla en el tubo se vea perfecto, ustedes deben chequear que todas tengan la misma medida. ¿Cómo van a hacer? Van a colocarle aquí, por decirle, esta está perfecta, 21 centímetros, van a colocar acá la regla de esta manera así y van a enderezar si hiciera falta, ¿verdad? Aquí. Cortan acá esta tela de esta manera, ahí voy, chicos. Ok, y utilizan esta como molde o patrón para poner iguales a todas las demás. ¿De qué forma? Miren, suben esta aquí. Ahí, sí, ya voy al corte. Y van emparejando. Así que mientras voy emparejando todas las tiras que tengo acá, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.